Vamos, vamos. ¡Oh, la, la! ¡Santa! Amigas, sean bienvenidos a una aventura navideña más. Hoy estamos dentro del Círculo Polar Ártico en la Laponia finlandesa y vamos a ir a visitar la casa de Santa Claus. Por supuesto, vamos a ir en un trineo llevado por renos y antes de eso estamos alimentando a los renitos para que estén bien fuertes con mucha energía para llevarnos hasta allá. Esto está súper cool. Estamos en una granja con una familia que cría a los renos. Es una familia que lleva habitando estas tierras por generaciones y generaciones, posiblemente cientos de años, dedicándose a esto. Estamos aprendiendo bastante sobre los renos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que son especies completamente de frío y que el calor es lo que las pone mal? Vaya, si estos renitos están de repente ya a 2 grados centígrados, ya para ellos eso es como... hace calor, me siento abrumado. Necesitan la nieve, necesitan el hielo. Y Anita, que es la chica más joven de su familia, actualmente está poniendo muchos de estos renos a su nombre porque los renos son parte de su patrimonio. Algo en verdad sumamente fascinante. Un estilo muy diferente de vida en el otro lado del planeta. Pues se ha viajado una larga distancia, ya estamos a unos cuantos metros de la casa de Santa Claus. Esto es algo muy cool, de verdad es algo muy especial. Porque, a ver, todos escuchamos que Santa Claus es del Polo Norte. Pero realmente, ¿en qué parte del Polo Norte? ¿Es en el Polo Norte literalmente como tal? O también hay escritos que nos dicen que es de Escandinavia, es decir, regiones de Suecia, Dinamarca, Noruega. Hay otros que dicen que es de Groenlandia y otros escritos más dicen que es en efecto del norte de Finlandia. Así que hoy, estando al norte de la zona de Levi, en la Laponia finlandesa, vamos a hacer una experiencia en la cual puedes conocer a Santa Claus e ir a lo que se dice que es la casita de Santa Claus aquí. Es algo muy bonito, muy bello. Estamos listos, estamos ready. Y vean esto, está bien bonito. Te reciben de esta manera. Hello. Te recibe un pequeño duende de Santa Claus. Te recibe el conductor del trineo y el reno, ¿ok? El reno. Su nombre es Carle y nos va a llevar en un trineo a lo que queda del camino para llegar a casa de Santa Claus. ¡Vamos! Bien tapaditos con nuestra piel de reno. ¡A darle! ¡Vámonos! A conocer a Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, el viejito pascuero. ¿Cómo le dicen a Santa Claus en sus países? Coméntenlo aquí abajo. No nos está llevando el mismísimo Rodolfo. Rodolfo el reno, ¿ok? Que tiene la nariz roja, roja, como una manzana. Pero ese es como su bisnieto. Su bisnieto finlandés. ¡Hola! ¡Qué cool está esto! Te dan la bienvenida, duendecitos. Está muy legítimo. Trabajo como duende. Hola. Llegamos, nos recibieron las duendecitas de Santa. Nos van a llevar a la casita de los duendes. Me da curiosidad, ¿qué tanto vamos a hacer? ¿Nos pondrán a cocinar galletas, tal vez? ¿A envolver regalos para niños de todo el mundo? Es posible, cualquier cosa puede pasar. La casa de Santa Claus, cerca del Polo Norte. Y vean, esta es la pista de vuelo que Santa Claus usa para despegar con su trineo. Entonces de ahí... ¡y vámonos, vuela! ¡Oh, oh, oh! ¡A repartir los regalos! ¡Oh! ¿Y esta casita de nieve? ¿Qué? ¡Sí es nieve de verdad! ¡Está loquísimo! A ver, vamos a entrar a la piedra Seita, que es el mundo secreto de los duendes y de la gente del bosque. ¡Oh! ¡Oh, es una piedra! ¡Oh, la, la! ¡Oh! ¡Ah, esto está muy cool! ¡Ay, qué miedo! ¡Vean eso! Es como una oruga gigante, ¿no? ¡Qué mundo tan mágico! ¡Oh, wow! Ah, vean, los pequeños ogros, o ¿cómo se les llamaría? Goblins. Trabajando. ¡Oh! Ok, te exponen un poco de la historia del sitio. Acá están cocinando, vean. La merienda para todos, el lunch, palabra la comida. Este es el ogro del bosque. Dicen que aunque da miedo, que es su amigo, ¿ok? Es amistoso el carnal. Es amigable, ¿ok? No come niños, solo vegetales. Claro que hay un sauna, por supuesto, es Finlandia.
Finlandia. Aquí les encantan los saunas. Y vean, está cool porque sí te exponen datos culturales también, como de las leyendas de esta región y demás. Que estos son como los duendes de la región ártica. Entonces eso está muy cool. De igual manera, representan muy bien cómo son los animales de esta región. Está guay. Aprendes y te diviertes. Hacer esta actividad con niños debe estar brutal, top. Y podríamos salir por las escaleras. Muy aburrido, claro que no. Vamos a salir por el tobogán. Vamos a deslizarnos. A ver si quepo, yo ya estoy muy adulto para esto. Vámonos. A ver si no me quedo atorado aquí. ¡Opale! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Se llegó! ¡Se llegó! ¡Ah, ok! Sales por la oruga gigante. ¡Ah, wow! Eso está cool. Te escupe la oruga gigante. ¡Venga, Arisita! ¡Ah, acá estás! ¡Échate! ¡Venga, Arisipe! ¡Guácale! Eso. Como mojón navideño cayó. Oigan, y esto está medio de miedo. Miren, esto representa que hasta en las paredes hay oídos. Que todo el tiempo Santa Claus te está escuchando para ver si te portaste bien. Eso está un poco de miedo, ¿eh? Yo como niño, miren, me asustaría. Hasta luego. Gracias, gracias. A continuación, entraremos a la casa de la galleta. Gingerbread. Donde se hacen las galletitas, ¿ok? Las galletitas de muñeco. Vamos, vamos. Ya se siente el aroma desde aquí. ¡Ah, qué delicia! ¡Ah, qué belleza! Aquí está bien calientito. Una galleta ya. ¿Serán galletas como tal o le echan un aromatizante, no? A ver, nos pasaron masita de galleta, ok, ya la tenían aquí. Y nos dijeron ustedes, pásenle el rodillo, ok, vamos a aplanarla. Entonces, básicamente es nuestro trabajo, ok. Vamos a hacer galletas. Próxima parada, la escuela de duendes, donde aprenden a leer, porque es muy importante que lean las cartitas, ¿ok? A sumar, porque es importante que sepan por cuánto van a endeudar a Santa Claus este año. Cuando empezó a dar regalos en su aldea, él nunca se imaginó que se iba a endeudar dándole regalos a niños de todo el mundo. Nunca se lo imaginó. Ya empezaron las clases, elfitos. Cáiganle, carnales. Todos a la escuela. Qué bonita esta aldea. Veamos, veamos. Oh, ah, ok. Aquí. Tomen asiento, duendecitos. Tomen asiento todos, por favor. Ah, qué bonito esto, vean. El salón. Ok, te dan lecciones. El trineo de caballo. El trineo de reno. Lecciones importantes para un duende. ¿Será Navidad todo el año para estos carnales? Yo creo que sí. Me gusta pensar que aquí todo el año es Navidad. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a armar adornitos navideños. Miren, unas cuantas esferas, unos candelabros, que se vea lindo. Toda la ambientación está padre. Cuando la maestra se cansa y se duerme, miren, se echa sujetita. Nos están poniendo a hacer unas esferitas usando unas piñas de árbol, ¿ok? Le tenemos que poner el gorrito, la barba, como para que sean Santa Clausitos. Nos dan nuestro pegamentito, así. Ay, cuánta dedicación, cuánta concentración, Naricita. Eres una elfa dedicada, tú. Dedicada. Vean, aquí son cartas de niños y niñas que han venido a la experiencia. Entonces dejan su carta para Santa y aquí almacenan varias. Bueno, de hecho todas, porque me dice que son muchos libros. O sea, que aparte de este tienen decenas almacenados. ¡Qué bonito, ¿no? Miren cómo quedaron nuestras esferitas. Muy buena idea. No, toda la actividad, la verdad, está padrísima. Yo pensé, la verdad, que iba a ser nada más una casa y ya. O sea, de que conozcan a Santa. Ajá, hay duendes y ya. Yo pensé eso. Pero no, es todo como un... Pues es como un parque de atracciones, por así llamarlo. Está súper bonito y es una experiencia en total como de 2 horas y cachito. O sea, sí vienes a pasar un agradable ratote. Ahora toca ir a la siguiente casita, que es la casa de las esposas de los... ¿Duendes? Tal vez no entendí bien, como que yo creo que me lo tradujeron mal. Vamos a ver qué es. Muy bonito por fuera. Ah, miren, está adornado con cuernos de reno. ¿Sabían que a los renos se les caen naturalmente los cuernos? O sea, una vez al año los mudan. Muy interesante. Vamos, vamos. ¡Hola, la! ¡Santa! ¡Hello, Santa Claus! ¡Hola! ¡Eso! ¡Hola, buenos días! ¡Oh, habla español! Please sit down. Thank you, Santa Claus. Thank you. You can take me around in your private sleigh.
with Rudolph. Yes, but first you... There's one problem. Because first every elf has to go to elf school. I have some kind of feeling that you were not so... One mystery I have to ask you. How did you find your way here? So actually this place is a very secret place. You're that YouTube that was para gente cool. Yeah? I think I'm para gente cool. I'm very old. Oh, good, you didn't ask how old I am. How old are you? It's a little bit embarrassing question, because that's kind of secret. I don't know. Okay, here's for you. Feliz Navidad. Gracias. Nos dio regalo, Santa Claus. Can I open it, Santa? Maybe you open it in the evening. I'll open it later. And this one, this is for Ari. This is for Ari. Ya le dieron su regalo, Ari. Feliz Navidad. So nice to meet you, Santa Claus. Thank you very much. Miren, Santa Claus es un brother muy alto. Sí, muy alto. You're a tall guy, Santa Claus. Miren, es super alto. Hey. Bye, Santa. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Santa. Bye. Wow, eso estuvo hermoso, estuvo de verdad increíble. Me encantó que se siente muy, ¿cómo decirlo? Muy real la experiencia, en el sentido en que Santa sabe cosas de ti. A ver, me imagino a la hora de reservar, averiguan cosas de ti. Entonces Santa me empezó a decir como, oh, te veo a ti, pero escucho la voz de Sonic. ¿Tú hiciste Sonic? Y es como, sí. Luego me dijo, y me dijeron por ahí que te gusta el... ramen y el sushi. ¿Tú tienes lugares de ramen y sushi? Y yo, sí. Y me dijo, ¿y también que te gusta el tequila? Como que sabe cosas. Igual de Ari, le empezó a decir cosas de su ciudad, en lo que ha trabajado, lo que ha hecho. Averiguan cosas de ti y está muy cool. Y la verdad, la convivencia con Santa Claus es larga. Estuvimos ahí como media hora, tal vez, como media horita. Entonces sí fue extensa. No es como que nada más entras la foto y te vas. No, no, no. Te quedas, platicas, te cuenta chistes y nunca sale de personaje. Siempre es como, oh, ¿cómo entraron a esta casa mía? Tengo una casa aquí y una en la playa. Y la manera como habla, como actúa. No, 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 estuvo hermoso, bellísimo. Una experiencia muy cool. Completamente valió la pena venir hasta aquí. Porque para llegar sí es algo lejos. A ver, sumándole que ya estás en el Círculo Polar Ártico. Es como un lugar no tan accesible, pero completamente valió la pena. Muy bonito, muy bello. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas, la casita de Santa Claus en el Círculo Polar Ártico en Finlandia, al norte, cerca de la región de Levi. Muy bonita experiencia, muy bella. Me encantó, de verdad, me voy sumamente feliz. Salió el niño que llevo dentro, estoy emocionadísimo. Lo mejor para esta época navideña. Les deseo de todo corazón a todos ustedes feliz Navidad, si es que la celebran. Si no, simplemente les deseo muchísima felicidad, muchísimos éxitos en todo lo que hagan. Pásenla muy lindo con todos sus seres queridos, con toda su familia, que realmente es de lo que se tratan estas temporadas, de reunirnos todos y mostrarnos que nos queremos. Gracias por haberme acompañado. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Pimpollo!